Bienvenido a Gato Encerrado. ¿Qué programa y qué caso tenemos hoy? Usted se lo va a disfrutar y quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Dice que yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi. Todas las gatas se enamoran de mi tronqui. Yo soy salvaje en la cama como un monkey. Un mensaje de un tal Joel y Randy. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Al vecino mío, yo lo quiero para mí. Él es mi bebé y nadie me lo va a quitar. Gato encerrado. Caso 4645, Jayalía, 26. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a ver, usted es la que está demandando. Sí. Ok, dígame su nombre, por favor. ¿Y por qué demanda? Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Kiki Lates. ¿Cómo? Kiki Lates. Kiki Lates. Kiki Lates. A mí, ¿cómo le digo de mí? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con oro, con diamantes. Me gusta el buen vino, me gusta la buena comida, me gustan los buenos restaurantes, me gustan las manicuras, me gustan las pedicuras, me gusta el shopping, me gusta la playa. A mí me gusta multar. Yeah, no. Y como me gusta multar, vamos a multarla con $250 porque no me acabas de decir. ¿Por qué llegaste aquí a demandar? No es lo que te gusta, lo que gusta esto, lo que gusta vaciar, lo que gusta disfrutar. ¿Qué es eso? Bueno, doctora, yo también soy una persona bien espiritual y una persona bien consciente. Yo también. Bueno, pero para que usted... Mira otra multa, mira. ¡Ay, se la doy! ¡Ay, doctora, doctora! ¡$250, $250, amén! Doctora, bueno, para que usted vea lo buena persona que yo soy y quizás me quite una multa. No, para que vea por qué yo estoy demandando, es porque yo soy una ciudadana muy consciente, doctora. Ok. Yo soy vecina de esta señora y tengo que decirlo, para mí ha sido bien difícil llegar hasta acá, pero yo soy una persona muy responsable y muy consciente y muy espiritual. Dios mío, Dios mío. Y tengo que hacerlo porque esta señora maltrata a su hijo. ¿Ella? Esta señora no cuida bien a su hijo, no deja salir nunca a su hijo. Yo a veces salgo y lo veo en la ventana con esta cara de que nunca puede salir el niño y a mí se me parte el corazón. Y a lo que yo vengo, doctora, para que usted vea lo espiritual que yo soy y lo consciente que yo soy, es a pedir la custodia de ese niño porque yo estoy segura que yo podría cuidar mejor de ese niño que esta señora. Ok, un momento. ¿Ella es vecina de usted? Vecina mía. Y lo que usted está diciendo es una grave acusación. Lo es, doctor. Estamos hablando aquí de maltrato. Así es. De su propia madre. No, mi madre no, la madre del niño. La madre del niño. La vecina mía, que es madre del niño. Por eso, de la madre que está maltratando a su hijo. Así es, doctor. Usted la está acusando a la pobre abuelita de Piolín. De que es maltrata a su hijo. Yo sabía que yo la había visto en algún lado. Con todo el respeto. Si no eres la madre, la abuelita de Piolín, pues, mala mía. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se llama y cómo se defiende? Ay, pero ahora que tengo para ver. Yo no voy a decir nada, ni una sola palabra, ni una sola palabra. Buenas noches, doctora. Muy bien. Quiero agradecer la presencia de mis primas que están aquí en la audiencia, aquí que me vinieron a acompañar. Gracias a mis primas. Están aquí las que primas. Que vinieron a apoyarme. Gracias. Mire, y no le pido vuelta por lo de Piolín, porque ese es mi carnario favorito. Mire, pues yo estoy aquí porque mi nombre es Tita Silvestre, y todo el mundo... ¿Tú ves? Tita. ¿Tú ves? ¡Qué casualidad! Exacto. Tita Silvestre. Sí, pero entonces yo soy como la mamá de todos en el vecindario. ¿Ah, sí? Y entonces me dicen Matita.
Matita Silvestre. Matita Silvestre. Matita, sí. Y yo no voy a decir nada, ni una sola palabra, ni una sola palabra, porque yo estoy aquí porque esta mujer es una sinvergüenza que quiere corromper a mi bebé diciéndole cosas impuras. Mire, doctora, eso no está bien, de verdad. Porque es que su hijo, usted parece que cuida bien al niño. No. Es que él es mi bebé. ¿Es tu bebé? Sí, él es tan inocente. Es un bebé inocente, un niño inocente. No, doctora, ¿por qué mejor no dejamos que él hable? Porque él tiene unas ganas tan grandes de salir. A mí me da una pena con ese niño. Bueno, pues producción me dice que el niño está aquí. Yo creo que sería razonable, con el permiso de usted, ya que es menor. No, es que... No, doctora, es que yo le voy a decir una cosa. Ni una sola palabra, ni una sola palabra. Pero es que cada vez que me dice ni una sola palabra, me hace el cuento completo. Bueno, porque es para que usted me entienda, porque él a mí no me desobedece. Él hace lo que yo le diga, bueno, porque pues, yo soy su está? Mamá no. Y él es mi bebé. Yo le dije está? A él que viniera el niño, y él a mí me hace caso. No, él me hace caso no, a mí. No, él me hace caso a mí. No, él me hace caso a mí. No, ahí está mi bebé. Espera un momentito, momentito. Sácame ese... Acaba de entrar un caballero aquí, sáquelo del estudio que está colado. Wow. Seguridad, saquen ese caballero que está aquí. No, mira. Mira, no, que él es mi bebé. Saluda a tus tías que están. Bendición. Ok, está bien. Titiquiteria. Él es el del niño, el bebé. Él es mi bebé. Señora, por favor. ¿Qué pasó? Dios mío. Wow, que mucha gente fuera de la casa. Manolito, vamos a ir presos todos. Manolito, te he dicho que no puedes hablar con extraños. Habla con tu mamá nada más. Pero, y con tus tías que vinieron a apoyarnos. Pero mamatita. No, Matita. Yo quiero tener amigos. Yo no te voy a decir una cosa. Ni una sola palabra. Te quedas ahí y usted no lo vuelve a tocar. Oye, pero un momento. Que si lo toca, le voy a partir la cara. Dígame. Bueno, oye. ¿Ustedes quieren ser mis amigos? No, ni... Manolito, yo no voy a decir ni una palabra. Ni una sola palabra. La única amiga que tú puedes tener soy yo. ¿Y yo? Porque nadie te va a querer como yo. No, Kiki dijo que me iba a querer diferente. Suéltalo. Yo fui a la casa y me dijo, cierra los ojos, abre la boca y confía en mí. Yo lo voy a cuidar. No. Y yo le voy a enseñar muchas cosas. Y yo confié y me gustó. No, mira, me va a matar de un ataque al corazón. No, doctora, mire, no, yo le voy a decir una cosa. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Pero más. Ya. ¡Ay, pero ya! ¡Qué sanón! Y es por culpa de usted, pero está... ¡Pero qué sanano! ¿Cómo usted...? Pero es momento... Pero, oye, es que... Yo tengo que hablar con alguien que nos pueda ayudar en este caso. Yo me gustaría tomar la decisión. Que ya la tengo, sí, dígame. Que se venga aquí el bebé. Que vaya allá. Vente aquí. Pero hasta allá. ¿Estás lejos? Manolito, ven aquí. Voy. Ven, Manolito. Manolito, no te distraigas. Vente acá. Ah. Aquí. Manolito. Ma. Aquí. Manolito, vente para aquí. Acá. Manolito, acá. Manolito, acá. Aquí. Pero ya. Aquí. Aquí. Ya. Aquí. Aquí. Vamos, ahora siga. Dios mío, yo que la veía así, tan sananita, esta abuelita. Perdone. No, lo digo lo que estoy pensando. Vamos inmediatamente a traer aquí ahora. Que ya me estoy molestando. ¡Dale! No me quiero. ¿Qué está pasando? ¡Dale, contra! ¡Dale! ¡Te paga los pelos! Que pase la psicóloga. Respira, yo espero. Hoy te toca.
tocó piernas en el gimnasio, ¿verdad? Está asfixiado. Bueno, vamos a ver. Me imagino que estuvo pendiente al caso, ¿verdad? Doctor, esto me tiene mareada. El caso, claro. No, los mojitos. Bueno, me imagino. Me ha dejado una jarra en el cabrero que está exquisita. Muchísimas gracias. Está bien, si no, así no, no trabaja. No, no importa, doctora. Bueno, pues dígame. No me escucha mucha gente. Estaba pendiente al caso. Estaba pendiente al caso, doctora. Y este es un caso muy sencillo de llameritis, de atencionitis y me gusta lo que veo. Pero también pudiera ser un caso muy, 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 muy sencillo de me gustitis, lo que veitis. Ella sabe mucho, pero también quiere estar metido en la casa con él. ¿Usted concurre? Bueno, yo concurro. Si usted concurre y yo concurro, el universo concurrirá. Disculpe. Ok, disculpe la lluvia. Ok, no se preocupe. ¿Cómo? Por lo menos usted ya sabemos que dio negativo. Muy bien. Bueno, ¿cómo llega a esta conclusión? Doctor, a mí me parece mentira que después de 7 años usted es me la primera vez que viene a este programa. Es cierto. Para el que no lo sepa, tengo estudios en psicología, sociología, madreología, vecinología, meteorología, yautías, sandías, su tía y la mía. En conclusión, no saltamontes, se me han equivocado en el día de hoy. Pero no importa, los amo como quiera. Doctora, en este caso, hay que juntarlos. Vaya, déjalo salir un poco al niño. No, por favor. No, yo no voy a decir nada. Ni una sola cosa. Ni una sola cosa, porque es que él es mi bebé. Doctora. Y yo no lo voy a dejar salir con esa brúa. ¡Má! Yo quiero montarme en esa escoba. Vaya, lo que yo resuelvo está aquí. Vaya. No. Vele con esa novia. Ok, ¿usted quiere decir algo? Yo quisiera, sí, que se juntara conmigo, que lo dejara, porque yo le voy a enseñar cosas buenas nada más. No. Bueno, vamos a hacer algo diferente en este programa. ¿Qué? Yo voy a cerrar el libro y el caso. Y la decisión la va a tomar el público. Lo he visto muy atento a todo en este caso. Nada, preguntarle al bebé. Mi bebé. ¿Qué tú quieres hacer, bebé? Yo quiero y respeto mucho a mamá, pero yo lo que quiero es salir con ella, que sea una vez. ¿Sí? No hemos tomado la decisión todavía, ¿está bien? ¿Qué edad tú tienes, papito? 56. 50. ¿Él es mi bebé? 56 años. Ok. ¿Qué dice el público? ¿Que se vaya? ¡Sí! ¿O que se quede? ¡No! Bueno, el público toma la decisión de este caso. Te puedes ir con la vecina. He dicho el público. Yo voy con ustedes. ¡Pero más! Llévate la resta. No, llévate la resta. Yo me voy con ustedes. No, llévese la resta. No. ¡Mira! ¡Quítasela! ¡Vamos! Gato encerrado.